Con el presidente César Gaviria a la cabeza, más de 120.000 personas se hicieron presentes en el sepelio de Andrés Escobar, jugador del seleccionado de fútbol de Colombia. Tras un largo y melancólico desfile de vehículos por las principales calles de la ciudad, el ataúd de Escobar fue transportado desde el Coliseo Deportivo Iván de Bedut, donde anoche fue velado, hasta el cementerio Campos de Paz. En este instante recordamos la figura de Andrés Escobar haciendo declaraciones en Estados Unidos en su participación por el campeonato mundial. Escobar tenía 27 años y era un ídolo realmente en la ciudad de Medellín, allí donde fue finalmente asesinado. La jornada mostró una muchedumbre con banderas de Colombia y de la provincia de Antioquia y con carteles con la figura del carismático defensor central, un verdadero ídolo para los aficionados del fútbol. Escobar fue asesinado allí, en ese restaurante, en la madrugada del día sábado. Repercusiones en todo el mundo. Joseph Blatter, el secretario de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, también sorpresivamente recibió esta noticia y no tiene más que palabras que agregar de que estos hechos no deben suceder. Otros que hablaron del tema fue el técnico de Irlanda, que enseguida vamos a escuchar cuando termina la nota con Joseph Blatter, precisamente recalcando la figura de Escobar. Jack Charlton, el técnico de Irlanda, también tuvo palabras de consuelo para su familia, para los aficionados del fútbol de Colombia. Esto no debe suceder en el fútbol.